Yo no le robo a nadie. Si acaso me roba tu hermana. Pero bueno, ahorita ya estamos. ¿Qué tal, buena ¿Cómo gente no? bonita, gente preciosa? Yo soy Draco y está conmigo él. ¿Quién? Que Lolo 666. Bueno, necesidad de gritar, güey. Estamos haciendo un podcast, tranquilo. Perdónenlo ustedes, pero es su primera vez en el podcast, entonces no sabe cómo presentarse. Bueno, pero ¿cómo estás, mi querido Cholo? Muy bien, mi amigo. Aquí ya sabes, la llevamos. ¿Y Dinámico. tú? Te necesitamos dinámico, dinámico. Aquí la plática es dinámica. Si va a estar así con esas pausas, pues nos echas abajo el podcast, ¿eh? Así que Ah, te perdóname, es que necesitamos estaba viendo Facebook y vivo y alterado, ¿sale? me quedé leyendo algo. Muy bien. ¿Qué te iba a preguntar, güey? ¿Ya viste que va a salir una nueva película de Avengers que se llama, ¿cómo se llama? ¿Thunderbolt? ¿Ya viste que salió un tráiler? A ver, tú que eres famoso de esas mamadas. Thunderbolts, pero no son de los Avengers, son de los Thunderbolts, que es otro equipo de Marvel. Pues bien, o sea, es que es de los No son Avengers, porque Avengers, son no, otro equipo de Marvel. es que según cuenta la historia, que Thunderbolt se surgió a raíz de villanos, porque ya no, supuestamente murieron todos los héroes, no había ningún héroe, y la Tierra necesitaba héroes. Entonces fueron a ¿cómo se dice? A reclutar. No me acuerdo quién fue. Reclutó un villano, pero no me acuerdo quién. Reclutó a estos hombres, entre ellos Punisher y otros más. El Capitán América, que no sé si es el Capitán América, o no sé quién verga sea, retirado para crear este equipo De de Punisher. villanos. De villanos para defender la Tierra. Y ya después llegaron los héroes y ya mandando a la verga, a los villanos los mandaron a la verga, a estos Thunderbolts. No, yo no te. Yo no. ¿Tú no qué? ¿Tú no qué? ¿Los ubicas o no para empezar? Te voy a ser sincero. Si a mí me preguntas de Marvel, nomás te voy a saber decir como dos o tres cosas de lo básico, y eso gracias a las películas y una cosa de ahí, de un dato, porque yo más o menos yo no sé de Thunderbolts, y eso hasta ahorita que me dices ni sabía que había un tráiler de los Thunderbolts. Tú estás atrasado en noticias. Sí, yo ahorita estoy muy, muy, Pensé que pero eras fan muy, de muy, Marvel. muy atrás con los de Marvel actualmente. Pues no, pero, o sea, sí he visto todas las del universo del UCM. Okay, yo Ya no. sabes, ¿no? Capitán América, Iron Man, Pero hay unas en Hulk. Ah, no, Hulk particular. no lo he visto. Pero ahí te voy a decir, porque hay unas películas que a mí en lo particular no me gustan de universo de Marvel. ¿Cómo se puede decir? Universo cinematográfico de Marvel. Así Ok. es como se le conoce. Porque sí he visto esas, las de. ¿Cómo se llama? Las de Avengers, he visto otras por separados, ¿no? Thor, Iron Man, Capitán América, Las principales, ¿no? Las de la introducción al personaje. y las de me tuve que ver a huevo las de Guardianes de la Galaxia, todavía está fumable, pero ya ver Ant-Man y otras así dije, no mames, o sea, si esto sí ya está, ya me Pasado de pesa. riata. Sí. Y ¿Por qué dices eso? porque, por ejemplo, ver Ant-Man a mí no me gustó. Estar viendo el Doctor Strange me da hueva, güey. Porque no soy fan de Doctor Strange. La única que sí me loteó fue la del, ¿qué? El multiverso de la locura. Y eso porque, Mames. ¿qué, güey? No, pues nada, nada, prosigue. Pues deja de darte mi argumento, ¿ves cómo criticas? Sí, perdón, perdón. La Bueno, te costumbre. decía que me gustó porque mezclaron a los hombres X, ¿no? Y sale al doctor Javier y los Cuatro Fantásticos, que también Cuatro Fantásticos se me hace una vil El Red porquería. Richards. Puta Ajá. madre. Pues se me hace una porquería. A mí, la verdad, desde antes de las películas, las caricaturas de los Cuatro Fantásticos se me hacen una porquería, sinceramente. ¿Para qué te engaño, Caneto? O sea, yo te hablo con la neta, ¿no? Sí. Entonces, a lo que voy con todo esto es que las últimas películas,
Y no sé si tú ya las viste, por ejemplo, Quan Chi, no sé qué otras mamadas por ahí salieron. Ese es de Mortal Kombat, Dracón. El Quan Chi es el hechicero malvado Hay que se una parece a película. Kratos. Espérame, déjame ver, déjame ver. ¿Dónde veo todas las películas? Es que necesitaría meterme a Disney y no me da hueva. Pero Es sé que de. sí sé cuál me dices, es la de Shang-Chi, creo. Shang y algo. Sí sé cuál es. Por No, no las he ejemplo, visto, Ant-Man y las más la. Ant-Man recientes y no la las he visto. avispa, Ant-Man y la. Pero es que ahí es a dónde iba. Ant-Man y la avispa no la vi, güey. Dije, no mames, qué puta hueva. Luego Sí, salió esa es la 2 de Ant-Man. Avengers Infinity Wars, Avengers Endgame, muy buenas las dos, muy buenas. Luego la de Spider-Man, Lejos de Casa, muy buena porque salieron los otros Spider-Mans que todos esperábamos que salieran, ¿no? Tom Holland y el otro Factor güey. nostalgia. Exactamente. Se giró por el factor nostalgia. Y porque murió mi queridísimo. El primer Spider-Man, que para mí ese es el verdadero Tobey Tommy Maguire. Las películas, la trilogía de ese Spider-Man, para mí fue lo más épico de los Spider-Man. O sea, para mí fue el Spider-Man hecho realidad. O sea, de verlo en una caricatura y verlo ahí, dije, no mames, este Spider-Man es hecho la realidad, güey. Pues fíjate que Tobey Maguire sí, obvio sí tiene buenas películas. ¿No ves que dicen que todas sus películas se caracterizan porque la 1 fue el nacimiento de un héroe, ¿no? O sea, el Peter Parker siendo Spider-Man. La 2 es como Peter Parker no puede llevar la doble vida, que es de Spider-Man y de Peter Parker. Ya ves que tiene sus problemas económicos. La Mary Waynes no la quiere, no lo quiere, perdón. Busca Pero hablamos de cómo la primera, equilibrarlo. de Tommy No, Maguire. de esa es ya de la segunda, ajá, de Tobey Maguire. Ok. Es que como dijiste Tom Holland, me quedé Y con la idea de que estabas hablando de él. no, ¿qué pasó? No. Sí, en lo particular a mí no me gustan las de Tom Holland, pero ahorita volvemos a eso. Ok. Y la tercera, pues cómo pues él tiene la doble personalidad, ¿no? Gracias al venenoso, al Venom. Al Venom, sí. Ya ves Que que también por sacaron su sus culpa de ese películas. güey se vuelve malo, el güey. Así es. Y empieza a hacer su desvergue. Y que por cierto, dicen que la 3 es una de las peores por lo mismo, ¿no? De que sacan al Tommy Peter Parker Maguire. bailando y. Ajá. Dicen, a mí la verdad me gustó porque pues está chistoso, ¿no? Ver al pinche Tobey Maguire bailando a lo güey. Y cómo le hicieron su peinadito de ¿cómo se le dice? De emo. Demo. Ajá, sí. Me pareció algo interesante de ver porque te digo, no es como que se viera mucho. Entonces, no, o a lo mejor yo estoy mal y sí se ve mucho. En ese tiempo, como los emos estaban de moda, creo que la película es como del 2007, creo, ¿no? Más o menos. Yo creo que ya los Corrígeme. hemos. No, yo creo que los hemos eran más atrás de esa época, pero bueno. Ajá, es de la época de los 2000 porque se vio mucho, porque ese es el peinado que estaba de moda, ya ves que era como el flequito que te tapaba un ojo y Ajá. ya andabas por la vida. Yo no lo siento como Memo, yo lo siento más bien como alguien rebelde, alguien así como que. Ándale, rebeldón, pero Rebeldón. emo, porque pues sí, Oh, que la pero verga. emo. Que no es Memo. Bueno, síguele. No. Que Adelante, le adelante. sigas. No, es que esa es lo que iba, de que de ese punto, de que esa trilogía, bueno, esa película estaba bien. Pero espérame, déjate, comento. Voy a tener que abrir mi Disney Plus para ver la cronología. Porque tengo que hay una película, ahorita la voy a poner. Hay una película que no la vi. Entre ellas también las que no vi fueron la de Ay, se me fue el nombre. Una que son unos nuevos mutantes. Los nuevos mutantes, Los así nuevos. literal se llama, ¿no? Los nuevos mutantes. Creo que sí. Tampoco nunca vi las de Black Panther. La neta me da hueva. Nunca vi Black No, yo Widow. tampoco he visto Black Panther ni Me Black da Widow. huevo. Tampoco vi la serie de WandaVision. La de WandaVision Tampoco. ¿La no la he serie? visto tampoco. Y dicen que pues, por eso mucha gente contrató el Disney Plus, porque dicen que es de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, perdón, en el año del Cobicho Venenoso, que fue lo que jaló más gente para que Bueno. descargaran Disney Plus. Pero Te digo, ¿quién sí si la lo. vio? ¿Quién? La Master Queen. Un saludo a la Master si nos está viendo. Pero si comparas WandaVision con Among Us, pues también Among Us fue lo mejor de lo mejor en el cubicho, ¿no? Pero Ah, bueno, no me sí. digas que fue un pinche juegazo, güey. O sea, nomás fue como para taparle el ojo al macho.
Bueno, pero es que WandaVision y Among Us están en diferentes contextos. Por ejemplo, el Among Us está dado en el contexto no, de que, pues, ¿cómo no? No. A lo que voy. Porque es de entretenimiento. A ver, échame. Ajá. No, a lo que voy es que es la misma Basofia. O sea, para mí, desde mi perspectiva, WandaVision, que no la he visto, siento que es Basofia. Y Among Us es Basofia, güey. O sea, no es un juego, ni tiene historia, ni tiene jugabilidad, ni tiene entretenimiento. Simplemente se volvieron famosos por el contexto en el cual se surgieron, vaya. Se encuentra. Por las circunstancias que en las que se dieron, ¿no? Eso es lo que voy. Que es en el caso del cobicho venenoso, como lo habíamos planteado. Así es. Ah, ahí te van las películas que no he visto. Aparte de las que te mencioné, la que confundí con Quan Chi, se llama Shang-Chi. Shang-Chi, sí. Ajá. Sí. Eternals, que es la de los nuevos mutantes. Y una basofia. ¿Wakanda qué? ¿Por siempre? Wakanda Forever, que no. Es donde se muere el Black Panther. Quantum Mania, que es de Ant-Man, otra vez. Y la última. ¿Dónde sale el MODOK? No sé. Ajá. Y la última, que es Marvels. The Marvels. Oh, mames. Otra más, Sofía. No la he visto y no me apetece verla, güey. Entonces mi universo de Marvels terminó en Endgame, bueno, terminó en Doctor Strange y el universo de la locura. Y repito, no por el Doctor Strange, güey, sino por los personajes que salieron, por en este caso el Doctor Javier, ¿no? De los Hombres X. O sea, y cabe mencionar, ahorita que acabo de ver la de Deadpool 3, ¿es la 3 o la 2? Es la 3, Deadpool y Wolverine. Me sentí decepcionado por esta película, ya la vi. No voy a spoilear, nomás voy a decir que me sentí decepcionado completamente de. Pero ya de puedes la spoilear. Actualmente, a la fecha que estamos grabando el día de hoy, ya puedes spoilear la película, ya puedes hablar. Cuando spoileo luego te encabronas, por eso ya mejor no spoileo. Pero yo ya la vi, así que yo ya puedo decir. Ah, bueno, vamos a spoilearle entonces, chingas madre. No me gustó. No me gustó que a Wolverine. Que el Wolverine que conocimos o que conocemos ahí en el multiverso no sea el Wolverine que supuestamente dicen que es el chingón. El sí. del... El que se muere. ¿Cómo se llama? Logan. Sí, el que se muere en Logan. En Logan, ajá. Que este Wolverine es otro Wolverine, ¿no? Es otro Wolverine de otro universo. Ajá, que es el Wolverine fracasado, ¿no? Sí, y que es como lo plantean. Ajá. Y que existe este lugar que le llaman, ¿qué? Que es el basurero. ¿Dónde es? Donde... Se pelean con, ajá, la hermana de Hulk. El basurero ¿El por basurero? La TVA. Ajá. Y que dices, no mames, o sea, qué culero que ahí haya peleadores tan chingones como en este caso. A mí me lateó y lo hizo muy bien el Remir Lebo, que es Gambito, ¿no? Gambito. Que es un personaje yo creo que lo subestimaron mucho. Y por ejemplo, otro personaje que siento que subestimaron, que le podían sacar mucho jugo, también por su personalidad, es Cíclope. Se me hace muy parecido. Sí, lo hace un muy buen personaje. Es más, imagínate a ¿cómo se llama el que hizo al Capitán América? Chris Evans. Imagínate a Chris Evans con el traje de Cíclope. Ah, ¿verdad, puto? No me lo imagino, sí, no logro imaginarlo. Sí le da, güey. Sí le da el pinche llegue. Me gustó, pero el cíclope de los X-Men. No, obviamente ese sí. Es chido. Pero no le dieron auge, güey. Ese güey no supo explotar. O sea, qué pendejo ese actor que no supo explotar su personaje, güey. Pues es que no es de que no sepas explotarlo, es por diferentes directivas que ya no te dan la oportunidad de poder seguir con ese papel, porque ya ves que si no pega un actor con ese, ahí te va. Te lo cambian. Ahí te va. No, ahí te va. Le pasó precisamente a Tommy Maguire, hablando de él, regresándome con Tommy Maguire. ¿Qué le pasó a Tommy Maguire, güey? Él dijo, no mames, yo soy un actor bien verga, soy bien famoso, que no solamente, no, la gente no quiero que me reconozca por el personaje de Spider-Man, puedo hacer otras películas. Y dime qué otras películas chingonas hizo, aparte de Spider-Man. Brothers, hay una película de la guerra de Afganistán, o sea, guerra moderna, valga la redundancia, que él se llama Brothers. Se llama Brothers. Como contexto rápido, se supone que Tobey Maguire se va, creo que a Afganistán, volviendo a eso, y se queda su hermano que sale de la cárcel.
Entonces el Tobey Maguire vive un buen de cosas, pues ya sabes, ¿no? Pues es una guerra y queda como con el síndrome postraumático y regresa y se entera de que su canal se anda echando a su vieja. Ajá. Y cuando se entera de esto, la que le dice su propia hija. Ok. ¿Cómo? Hermanos de leche. No, bueno, sí, pero. Y su esposa. Son de sangre y de leche. Y su esposa es Natalie Portman. Ay, creo que sí es Natalie Portman. Creo. Entonces, para tomar el punto que tú me dijiste de que no querían que lo caracterizaran por ser Spider-Man, ajá, que por cierto está caracterizado, si lo ves te va a decir, ay, pues es el Spider-Man, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita que te acabo de dar la película de donde sale, que por cierto, deberías de verla, es muy buena, sí, sí tiene una buena caracterización como soldado traumatizado. Según esto, está en... Creo que la tiene Prime o... Exactamente, es lo que te iba a decir, Prime Video. MGC, que es la de Prime Video. También, bueno, es un complemento de Prime. Me la voy a chutar. Pero bueno, pero estará buena, pero tiene calificaciones de 6.4, papá. Pues no te dejes guiar mucho por las calificaciones, no? Digo, yo la vi y no, pues me gustó. Bueno, es que va a haber películas que a lo mejor para ti son muy buenas y para otros no tanto, güey. Es como si yo te quisiera meter la película de... No, me voy por otro lado. Te diría, vete y ni siquiera está gratis, se llama El Último Dragón. Que es una película de karate, de kung fu, donde un negrito que se llama Tanma, un actor que pues, tampoco no hizo gran cosa, negrito, aprende mucho karate al nivel de que quiere ser al nivel de Bruce Lee. Estoy hablando de la película que es de los 80s, imagínate. Entonces pelea con otro güey que se llama el Shogun de Harlem, porque están en Harlem. Entonces al final de la película pues hablan que despiertan el séptimo sentido de los caballeros del zodiaco. Algo sobre un poder que tienen para despegar, ¿no? Entonces, al final de cuentas, sí. Si yo te digo, no mames, esa película está bien chingona, para mí, me gustó, güey. A mí me encantó la película. Y tú a lo mejor la vas a ver y vas a decir, no mames, pinche película culera, güey, está re ojete. Entonces, te mamas. Exactamente, pero no es lo mismo que decir una película buena, por ejemplo, Pearl Harbor, o decirte Forrest Gump, o Rescatando al Soldado Ryan. Pues güey, no mames, o sea, son películas bien vergas. O sea, esas, cualquiera que las vea, hasta mujeres y hombres, dicen, no mames, son vergas. Y no porque sean de guerra, también podemos hablar, por ejemplo, llegaste a ver la de ¿cómo se llama? Una película que es de amor. Duro de matar. Yo antes de ti. Duro de matar. Pues Duro de matar es de amor, ¿no? No viaja por Holly. Y la rescata por amor. La rescata porque no le queda de otra, güey. No me acuerdo cómo se llama. Historia de amor, creo que se llama. Con la misma estrella, No. Yo antes de ti. No. Que habla que es un viejito. Que empieza a contar, su esposa está en un asilo y su esposa ya sufre de Alzheimer, se empiezan a olvidar las cosas por momentos. Entonces él se queda a vivir con ella para cada día contarle la historia de su amor. Y su esposa ya cuando le termina de contar la historia se acuerda de él y dice, ay, eres tú, me olvidé de ti, te amo. Y entonces él ya vuelve a ser feliz con ella, ¿no? Y al final de la película. Y al final de la película, pues se mueren los dos. Pero ya hay momentos en que le está contando la historia y él dice, pues tú quién chingados eres, ¿no? Se queda así de que, ah, cabrón. Ah, ya me acuerdo cómo se llama. Diario de una pasión. Ah, Diario de una pasión. Sí sé cuál es, le gusta mucho a mi abuelita. Te digo, es que es una muy buena película, güey. Oye, yo no la he visto, pero sí sé cuál es. Chútatela. Para que la veas. Sí, sería buena verla. Quiero ver la de Yo antes de ti. La quiero ver porque es de esta vieja que me encantaba mucho. La Cindy. Sale en la de Terminator Genesis. Y la de. Sí. Games of Thrones también sale. ¿Cómo se llama? Está bien guapa. No, ya no tanto, güey. Ya la vi y está bien. Bueno, cuando salen esas sí está guapa, o sea. La hace de Sarah Connor, ¿no? El joven. Pero en Terminator sí está guapa.
y de personajes. Aquí está. Se me fue el pedo. En Terminator Genisys sí está guapa. Y en Games of Thrones también la hacen ver muy guapa. Pero ya cuando la ves en sus fotos reales, dices, no mames, ya valió Berta. Te espantas. Sí. Ya no es lo mismo que... No es lo que yo esperaba. Pero, pues... Quiero ver su nombre. No me... Emilia Clarke. Ya aquí la Emilia Clarke, sí. No, sí. Está bien guapísima esa mujer. Es la de Yo Antes de Ti. También, ahí también se ve guapetona. A mí en Terminator Genisys, ¿sí? Y en Games of Thrones. Yo no he visto Terminator Genisys, pero te puedo decir que he visto Terminator 1 y 2, pero... No, Terminator Genisys, porque es como que... Por eso se llama Genisys, porque es como que recontar la historia, pero de otra manera. No, güey, no la he visto. ¿Qué hacen con sus mamadas de su multiverso? Vela, güey, es así, vela. Es como la Terminator 1 que dijiste que ya la viste. Ahí empieza todo el pedo, pero ya te cambia toda la historia. O sea, que es que el reboot, es un reboot. No es reboot. O sea, no es reboot, pero te cuenta la historia de otra manera, pero no es reboot, pero sí es reboot. En dado caso sería como... No, güey, es que cambia la historia. O sea, empieza con la misma historia de la primera del Terminator. Pero entonces el Terminator, el T-800, que es el Arnold Schwarzenegger, ya tiene otra... No tiene la misma... ¿Cómo se puede decir? ¿La misma conciencia? La misma condición, pero más bien el mismo rol, sino ya cambia su rol. Y ya el Terminator ya no es él. Bueno, sí es Terminator, obviamente en máquina. Pero el que va a matar a Sarah Connor no es él, es otro güey. Y regresa el... Que no me gustó que el personaje que hizo al Chris... Sé que se llama Chris, pero no recuerdo su nombre. El soldado que es el papá de John Chris. ¿Cómo se llama? John Connor. ¿Cómo se llama el papá? El papá se llama Sé que se apellida Chris, güey, pero no me acuerdo cómo se... No me acuerdo. Acuérdate, güey. Es que me encantaba. Sigue. Me encantaba el personaje de ese güey en la primera película, el güey que le hizo "Levántate", al final habla bien vergas, ¿no? A ella. Sí, Mikey de Rocky 5. Wow. Sí, pero sigue. Es este mamá. Sí, perdón, pero sigue. Espérame, déjame, voy a Google porque lo estoy buscando en el puto Chrome, en el puto Edge, y vale para pura riata. ¿Cómo le pongo actores? Actores de la película de Terminator Genisys. Terminator. Primero Terminator y luego ya me regreso a Terminator Genisys. El actor se llama... ahí está, ya ves. O sea, el actor se llama Michael Bay. Y él pronunció... Michael Bay, no mames. Y ese güey fue el que hizo de Kyle Reese, el papá de John Connor, el que fue a rescatar a Sarah Connor en la primera película. ¿Ya te acordaste de él? Sí. En Terminator Genisys, pues te digo que por eso amo Google, porque él hace menos de pedo. Terminator Genisys lo hace otro actor, güey, pero lo echa a perder a Kyle Reese. Al personaje no lo supo llenar, dirían. Exactamente. El personaje se llama Jai Courtney. Jai Courtney. Que hizo a Kyle Reese. Y es una verdadera basofia. Y Emilia Clarke como Sarah Connor, igual que en su momento fue esta Linda Hamilton, ¿no? Linda Hamilton, ajá. Pues chútatela, vale. Pero ya ves. Sí, pues sería de ver Terminator Genisys. Yo me quedé donde el pinche Arnold Schwarzenegger ya tiene barba. ¿En dónde? ¿Qué es esa? No, en esa no tiene barba. Apocalipsis creo que se llama. ¿Cuál Apocalipsis, donde... güey? Pinche borracho marihuano, güey. No, es en serio, el Terminator tiene barba, güey. ¿Le pongo así Apocalipsis? Es el que sale de Mortal Kombat. Ahí está el punto de referencia. Terminator Apocalipsis. Ah, no, güey. No, pero no, en esa no sale él, güey. En esa sale Apocalipsis. No encuentro ningún Apocalipsis, güey. Pinche borracho, güey. ¿No se llama Apocalipsis? No encuentro una. La más cercana se llama Terminator Salvation. Más bien, ¿sabes cuál va a ser? La de Dark. ¿Qué es? ¿Dark qué? Dark Fate.
No me acuerdo. Es que Dark te digo que Fate. Mi punto de referencia es ese donde... Sí, güey, Dark Fate. Terminator Dark Fate. Donde el pinche Schwarzenegger ya tiene su barbita. Terminator Dark Fate. Te voy a decir por qué. Porque aquí en Terminator Dark Fate es cuando mata a John Connor, cuando es morrito. Ajá. Y entonces aquí cambia todo. Volvemos a lo mismo. Vuelve a cambiar toda la historia porque aquí sí logra a matar con John Connor. Sarah Connor vive, dice que un güey le manda coordenadas para matar a todos los Terminators que vienen del futuro. Y al final viene una vieja que viene del futuro, que viene a salvar a los nuevos, que ya no es John Connor, sino otros güeyes de la rebelión, que es una vieja mexicana. Y la vienen a salvar a ella porque ella es la sustituta de John Connor. Entonces Sarah se les une y dice, pues no mames, no te creo, pero pues como me han llegado coordenadas... Y siempre que me han dado las coordenadas, siempre me he topado con un Terminator y lo termino exterminando. Entonces le cree. Entonces dicen, pues, pero las coordenadas, ¿de dónde llegan? Y él dice, de tal lugar, porque también los viene persiguiendo un Terminator. Entonces, total, que llegan al lugar y en el lugar sale este güey, que es el Terminator, que es Arnold Schwarzenegger, como bien dijiste tú, y sale con barba, ya viejo. Sí. Pero es en esa de Terminator Dark Fate de Destino Oscuro. Ay, puto, sí, yo sí me la sé, güey. Esa sí, yo sé. Es que yo nomás he visto la de los 80, que es la 1 y la 2. Ah, no mames, de lo que te has perdido, güey. La 3 no está tan chida. Es más, la 2 tampoco me late tanto. No mames, el juicio final está bien verga. No mames. Chingona la 1. Chingona la 1. La 2 está bien verga. Entonces vete Terminator Salvation para que veas lo que es vergas, güey. Ya, y lo hablemos en el próximo podcast. Vámonos. Me parece. Bueno, no, todavía no. Ah, no, todavía no, sí, es cierto, sí. Es más, Terminator, déjame ver dónde está. Salvation, para decirte dónde está. La tiene... Creo que Terminator ahorita, la 2 está en Netflix. Salvation, güey. Salvation. Por eso, y las demás deben estar en Amazon. Sí, está en Amazon. Te digo, o sea, yo me la vivo viendo películas. Vete esa de Terminator Salvation y Terminator Genesis. Si tú quieres o no, ya vete de Terminator Genesis, como que no. Pero esas dos, güey, es Terminator Salvation ya habla de la época, ya no habla de ahorita de que mandan un robot al pasado y la chingada, no. Ya para es en... matar a John Connor. No, ya es... Mi misión es proteger a John Connor. No, ya es en la época de John Connor. O sea, ahí sale John Connor. ¿Y sabes quién es John Connor, güey? No mames, te vas a miar. ¿Quién, güey? Adivinador. ¿Cómo? No mames. No, si yo hubiera sido yo, güey, la pinche película nomás dura 20 minutos, güey. Les pongo en su madre de volada. Ah, sí, claro. Como en el juego. No, ¿sabes quién es? Christian Bale, güey. Christian Bale es el... John Connor, güey. Por eso estoy diciendo, está bien vergas. ¿Has visto la de Furia de Titanes? No. ¿No has visto Furia de Titanes? No, güey. Espérame, déjame ver. ¿Actores? Déjame ponerle actores. Actores de Furia. Furia de Titanes. Y el otro actor se llama... ¿Conoces a Sam Worthington? ¿Es uno güero? No. Pues sí es güero. Negro. No, pues sí es güero, pero... una referencia de película. A lo mejor sí sé quién es, pero no. Salió en Avatar. Necesitaré. Sale en Avatar, el güey que está discapacitado. Es el discapacitado. Ah, chica. Ah, no, ya te viste. Ese no es James Cameron, no. Pero ese es el director. otra película. El director. En Furia de Titanes y Terminator Salvation, ese güey es el Terminator. No mames, que el pinche discapacitado de Avatar es el. Terminator ahí. A huevo. Por eso te digo, está chingona también Furia de Titanes. Está chingona, pero o sea, él es el protagonista, es Perseo. Pero en esta de Terminator Salvation, él es el Terminator, güey. Pero del futuro. Ajá. Pues vela, ya no te la spoileo para que la veas, güey. No mames. Sí. Te vas a sacar un pedo. De verlas. Sí, porque siempre contigo o yo me termino spoileando o tú no, o no las termino viendo. No te la conté, güey, no digas mamadas. Ahora sí no te conté nada, güey. Sí. Esas dos están chingonas. A ver, ahí te va, ya nomás para concluir este podcast, güey, porque tengo la duda. Yo la neta nunca he visto Avatar y no me apetece verla. Sé que ahí salió porque no, mami, ahí se hizo famoso.
No lo he visto, güey, pero sé que de ahí se hizo famoso este actor en esta película. Porque uh-huh. de las demás que estoy viendo, en ninguna otra me... ¿Te lo has topado? Ajá, no, o sea, más bien no sé que me lo haya topado, sin ninguna otra veo que sean así películas famosas, ¿no? Sí. Nada más en estas dos. Tres, vaya, Terminator Salvation, Avatar y Furia de Titanes. Ahí te va la otra. Y Duro de Matar también. No salen Duro de Matar, güey. Deja de ya, güey. Duro de Matar es otro pedo, güey. Que según también sale la del Último Hombre. ¿Hasta el Último Hombre? ¿Hasta el Último Hombre? Tú me recomendaste esa película y me la chuteo, GT. Muy buena. Si no, deberíamos hablar de ella. Pero no recuerdo haberlo visto, güey. Él no es el protagonista. ¿Hasta el Último Hombre? Él no es el protagonista porque el protagonista no, es el que sale... el protagonista es Andrew Garfield. Ajá, el de Spider-Man, hablando de el sorprenderte Hombre Araña. Que no mata a nadie. Sí, es como doctor, ¿no? Algo así. Ándale, médico de guerra. Andas. Sí, sí, sí me la chuté. Se me hizo muy pendeja, pero está buena. Puta madre, contigo. No, es que déjame decirte. Te sueño. Es que nada más déjame decirte porque se me hace una pendejada, güey. Porque empieza a rescatar a todos sus soldados mutilados y la chingada, heridos. Y llega el momento en que el ejército, ¿qué es? ¿Japonés? ¿Coreano? ¿Qué es? Japonés, creo. Japonés. Y empiezan a invadir la zona donde supuestamente estos güeyes, fueron a... ¿Cómo se dice? Ay, es que no sé, conquistar a... Porque suben un acantilado, ¿no? Fueron a invadir, vamos a llamarlo así, ¿no? Ah, sí, ya sé dónde, ya vi el... La isla de Okinawa. ¿Ortinghorn? Sí, sé quién es el... Ya sé quién es, ya sé si sale, es como el Capitán Glover. No lo recuerdo, güey, no sale lo recuerdo. Como al principio y a la mitad de la película y hasta el final, que es uno de los que lo quiere mandar preso. Que no concuerda con sus ideas de... De que dispara, no quiere matar y la chica. De no disparar, ajá. Que es un verdadero idealista de algo. Ajá. Que por su religión, ¿no? No puede matar al principio. Por su religión. Así es. Entonces, nada más para contarte esta parte, ¿no? Que supuestamente está rescatando a estos güeyes y llegan los japoneses a ¿cómo se dice? Como dice mi carnal. Se me fue el nombre. Pues a ver la zona, ¿no? A inspeccionar la zona. Y ninguno lo ve, güey. De todos los japoneses que los vieron y todo, nomás se topa con uno y el otro güey no lo ve. O no me acuerdo qué pacto hace con aquel japonés. Que no se hacen daño y lo deja vivo, ¿no? Uh-huh. En unas cuevas. Sí, sí, sí. En unas cuevitas ahí. Que lo ayuda. Ajá. Y ya, tatán. Y sigue rescatando a sus compañeros, ¿no? Y ya por eso le dan una medalla de oro, algo así, los reconocimientos. Y así corazones de, morados, creo. Y yo así de, no mames. O sea, yo esperaba. O sea, tanto desmadre que hizo nada más para hacer eso, se me hizo una mamada. Pero bueno. Pues es que tú no entendiste la idea de esa película y no pienso explicártela porque ay, no creo cálmate, que la entienda. Cálmate. O sea, estás diciendo que tengo que irme a romper la madre con un güey, pero no le voy a pegar porque mis ideales dicen que no le pegue. Exacto. Eres un estúpido. A veces, pero pues es que... No me tienes que decir... No me tienes que... ¿No has visto el video de Faitelson y Ricardo Peleas cuando dice, eres un estúpido? Nope. No, solo por eso. No. Nope. Solo es por eso. Es que ya son videos que son de tus tiempos, güey. No mames, ese está nuevo. Ah, no mames. Solo por eso. Sí, güey. Hay un video donde le dice Faitelson a Ricardo Peláez. Le comenta, dice: yo sé por qué te corrieron de la América. Dice Ricardo: ¿por qué? Pues porque ya te había terminado mi contrato. Dice: no, porque iban a traer al al Miguel Herrera. Y él dijo que iba a entrar a la América, sí, solo así te despedían. Y le contesta al Ricardo Peláez bien emputado: eres un estúpido. Y le contesta el Faitelson: soy... ¿Cómo me dijiste? Eres un estúpido y te lo repito. Ah, a mí no vas a llamar estúpido. Le dice el Ricardo Peláez, te lo sostengo. Ah, sí, pues hoy te lo arreglamos. Y ya se hace un desmadre ahí, ¿no? O sea, no se pelean, pero se hacen de peleas. Sí, un argüende. Ajá, y yo pensé que ibas a contestar. Actuado. Pensé que ibas a contestarme el meme, pero... Ay. No, yo así cosas de fútbol no tanto. Pero bueno, es que... Y se me hace raro, y ahora más para cerrar este podcast, porque estamos llegando al tiempo límite. Se me hace raro que digas que no... Que te digas llamar cinéfilo.
Si no has visto las de Rápidos y Furiosos, a ver, cuéntame eso. Ah, porque para allá iba mi pregunta, ¿eh? Para allá va. ¿Por qué no has visto las de Rápidos y Furiosos? Toda la saga. Es que no he tenido la oportunidad, o sea, sí sé de qué se tratan las primeras tres, creo. ¿Las viste? No. Que son las de... No, no las he visto, pero sí sé de qué tratan, ¿no? O sea, por el conejo es de las que dije, pues voy a investigar de qué tratan, ¿no? Porque ya ves que ustedes andan, no, que la referencia, no entenderías la referencia cuando estamos jugando Need for Speed. Ajá. Entonces, yo sé que las tres primeras es de que el Toretto y el... No me digas, el... Brian O'Connor. ¿Brian O'Connor? Sí, güey. Según el Brian O'Connor es un agente, ¿no? Un doble agente que se infiltra en las filas del Toretto. Ajá. Y empieza a correr con él y eso. Y el Toretto le dice, oh, tú eres vergas para los carros. No. Entonces, quédate conmigo. No. ¿No? No. No y no. No, no. ¿Cómo no? De hecho, todo el mundo les dice a ese es el emblema de la película. Como dijiste tú, güey. No lo entendiste y no te lo empiezo a explicar. Mejor vela, güey. Porque al contrario, o sea, porque corre y pierde, todo el mundo lo tacha de un pendejo. Y él, más que policía, se encabrona porque dice, no mames, o sea, yo... o sea, como que se empieza a apasionar con los carros y como que sintió que le ganaba a Toretto y no le ganó y lo quiso humillar. Entonces como que le nace ese sentimiento de que tengo que ganar a este pendejo, le tengo que ganar a este pendejo. De hecho, en todas las películas, hasta en la que fallece, siguen con esa competencia de yo te puedo ganar, Toretto. O sea, tiene ese trauma, ese... ¿Cómo te puedo decir? Esa pues trauma, ¿no? Trauma o necesidad de ganarle a Toretto. Entonces, por eso en cada película, Brian O'Connor, como conductor, va mejorando. Quiere mejorar. Porque su objetivo es darle en su madre a Toretto. En el carro. Ah, ¿verdad, puto? O sea, no es tanto de que si lo acepten en la pandilla o no, ya eso ya es punto fuera, sino que él dice, no mames, yo quiero ser un pinche conductor bien vergas. Como que le surge esa adrenalina, pasión por los carros. Ese es el punto. No, pues es que te digo, sí sería de verla, la tengo que ver a huevo. La neta sí, porque sí valen la pena esas películas de Rápidos y Furiosos. Pero hasta las 5, ¿no? Creo, porque ya lo demás es de... ¿Sus mamadas? Hasta las 5 está bien, pero si quieres seguirle el desmadre, porque ahí vas a entender el por qué sale. ¿Te gusta Jason Statham? Jason Statham. Sí, güey. Se verga. Rifa ese güey. Me gusta. Tienes que, entonces, sale en las 7, a partir de las 7. Y se la rifa también en Rápidos y Furiosos. Y sale otro actor en las, no sé si es en las 6 o en las 7. ¿La Roca? No. Bueno, aparte de La Roca, otro güey, otro actor. Espérame, déjame, porque se me fue el nombre. Actores, déjate digo. De actores de Fast and Furious. Y Furiosos. Le voy a poner la 7. El actor se llama... ¿Qué es el...? ¿Se le conoce? Kurt Russell. Sí, ya sé. En la película se le llama Don Nadie. Él se hace llamar Don Nadie. Porque es de una fuerza de inteligencia de la CIA. Y él, me late su personaje, o sea, su... cómo actúa ahí. Entonces también está chido, güey, porque se dan en su madre en estas. Imagínate, en las 5 hacen una putiza a La Roca con Toretto, con Vin Diesel. Y en estas se dan en su madre Vin Diesel y Jason Statham, güey. Cabrón, pero hasta con fierros, güey. Se dan unos putazos. Con una llave de mecánicos, así bien, un perico así, chonchote, se dan en su madre. O sea, sí vale la pena verla. Creo que sí he visto los reels. O sea, te digo, yo lo he visto por reels y esa mamada. La veo por partes, venga la redundancia. Creo que, ya me acordé, creo que la que sí he visto es Reto en Tokio. Y eso creo que por el soundtrack. Dicen que es la más verguitas de todas. ¿Cuál dices? Reto en Tokio. ¡No mames! Es un pinche relleno. ¡Poder! ¡Qué verga, güey! Dígame, señor. Dice aquí, mi querido el cholo, que la más verga de Rápidos y Furiosos es la de Reto en Tokio. Oye, esa mamada. No. No, de hecho. ¿Para ti cuál es la más verga? La de las favelas, la de Brasil. La 5. Esa. Sí, Simón, sí, esa está chida. Es que dice que no ha visto ninguna de Rápidos y Furiosos, poder. ¿Cómo lo ves?
Por partes, ya le he visto por partes. Pues no te pierdes de mucho. Creo que las primeras. Bueno, la película 1 está chida. Está chida. La 2 también. Ajá. La 2 es cuál es con el negrito, ¿no? Con el negrito y van sobre Verón. Y sale la esta. Mira ese potencial. Y sale la vieja esta bien sabrosa, Eva Méndez. Ándale, esa, ajá. De ahí, la 3, ¿cuál es la 3, güey? La de Red en Tokio, güey, que está culera. ¿Esa es la 3, no es la 4? Ah, no, bueno, la 3. Esa es de chocolate, esa no. La 4. Esa es como relleno. La 4 es la de la de Braga, cuando matan a esta, a la Michelle Rodríguez, a Leti. Que según Brian O'Connor y Vin Diesel, van a ver quién fue el que mató a Leticia Rodríguez. Leticia Ortiz. Ajá. Que transportan carros que no saben quién es Braga, güey. Que no saben quién es Braga. Ah, sí, que están trabajando para él, pero no saben quién es. Exactamente, bueno, sí. O sea, es un desmadre. O sea, está pasable. Está pasable. Así como que, bueno, porque sí, la trama está así como que, pues, intriga. Se metieron en pedos, precisamente para ver qué pedo con la ruca, ¿no? Ajá. Está pasable. Pero de ahí ya brincamos a la 5 y esa yo creo que definitivamente para mi gusto, creo que también para Dracón, es la mejor. Estoy entre esta. De las 6 en adelante ya es así como que lo mismo. También está pasada de ñonga, la donde sale por primera vez ¿quién es? ¿Shaw? No, Hobbs. No, Hobbs es la roca, el Shaw. La 6. La 5, la 5. Es la 5, no. La 5. La 6. La 5. Donde el Shaw le da una putiza de su tamaño a la roca, que lo manda al hospital. Y ya se arma todo el desmadre. Pero no voy a decir que sí. Dice, no mames, se están vergueando la ciudad, y le dice a la roca a su hija, dice, es hora de trabajar, y hasta rompe su yes. Y le dice, pedo, ¿no? Y le dice la Leti, el cholo no sabe quién es la Leti Ortiz, ¿no? Pero es Michelle Rodríguez. Le dice, necesitamos refuerzos. Y me encanta la frase del Hobbs, ¿no? Yo soy los refuerzos, mujer. Sí. Yo soy, dice, necesitamos la caballería. Dice, yo soy la caballería, mujer. Sí, porque esa está chida, precisamente por todo el desmadre que hacen. Así es. Por todo lo que, y también el que le mete esa onda pícara, esa onda chingona, es el con el que están trabajando. Pero esa es la 7, ¿no? Ah, la 7, güey, sí, la 7, porque si tú ya hablas de sí, Jason Statham, sí, porque acuérdate que en la 6 es la de hermano de Hobbs, güey. De Owen Shaw, perdón, de Jason Statham es Ian Shaw. Y él va a vengar la madriza que le pusieron a su hermano, que es Owen Shaw, que es cuando roban un tanque, güey, que también se hace un desmadre. Ajá, pero hay un güey, el que hace el de la... el ojo de Dios, ¿cómo le llaman ahí? Te digo el nombre. Esa, ¿no? ¿Es esa? Sí, es esa, a huevo. Es la 7, es la 7. Es la 7. Ajá. Entonces, la estoy confundiendo con la... con la 6. La 6 es donde sale por primera vez este Shaw, que al principio le pega una putiza a la roca. No, Shaw es en la 7. Shaw no, sale a partir de la 7. Okay. En la Hobbs. Entonces... Owen Shaw es el de la 6 que sale con su equipo de. Que confunden a un güey con Toretto. Un güey mamado que es en París, güey. Es en París. Todo el desmadre ocurre en París. Ah, sí, cierto. Sí, y sí, salen cierto. Con unos pinches carros bien cagados y la chingada. Y que le ponen una putiza al chino, al Liu y al Roman Pierce. Les ponen la putiza a un chino, güey. Ajá. Si te acuerdas. Sí, que dijeron que eran como 50 cabrones, ¿no? Bueno, ándale. Ya sabes cómo se pinchan el Roman Pierce, ¿no? Haciéndole la mamada. Y chino así como que no mames, no más fue uno, cabrón. Es cuando sale por primera vez el ¿cómo se llama? Kurt Russell, que es el don nadie. Ajá. Y entonces, esa que te digo que es, entonces es las 7. Ajá. Está chido porque el güey para el que están trabajando, Loreto, y el otro güey, el Brian O'Connor. Ya es que es un millonetas que está invirtiendo en el ojo de Dios. Y creo que le roban el desmadre. No sé el don nadie, así se llama don nadie. Ajá, entonces haz de cuenta que ese güey le dice al Loreto, ¿no? De que no, que tienes que probar la cerveza belga, ¿no? Algo así. Ah, es ese don nadie, así es. Es don nadie y su discípulo no existo. Ajá, entonces empieza el desmadre y le pegan un tiro a este güey al don nadie. Así es. No, esa es la 7. La 7, por eso. Ajá. Se suben al helicóptero. Ya para darse a la fuga. Y ese güey se ve así todo. Ya no, creo que va a valer verga. O sea, la escena así como que pinta para allá. Y dice: ¿cómo dice? Loreto, hazme caso.
tienes que hacerme caso. Sí, la corona. Pedo, ¿no? Pues va a decir sus últimas palabras este cabrón, ¿no? Tienes que probar esa cerveza belga, ese puta madre. Ajá, porque el Toretto habla de que la cerveza más chingona que he probado es la Corona, ¿no? Dice yo una Corona. Y dice, güey, no, güey, no has probado la cerveza belga. Y toda la puta película de la cerveza belga. Sí, sí, sí. Sí, esa también está chida, pero sí, de todas, yo me quedo con la 5, la neta. De hecho, no hace poco la volví a ver, ¿eh? La vi por ahí, creo que está en Netflix, creo. Ya las volvieron, habían desaparecido de Netflix hace como medio año y ya las volvieron a poner. Vean, pero velas, cholo, porque sí, la neta, sí vale la pena verlas, ¿eh? O sea, son de esas películas que vale la pena verlas. Sería de verlas, pero pues ahora en este, ¿cómo se dice? En este puentecito que nos toca. Mira, es que te voy a decir porque son de las pocos, creo que sí tuvieron creatividad, güey. Al hacer siempre a cada personaje su alter ego, güey. O sea, como que su malo. Al menos en las primeras 5 no, porque es como de malos se volvieron buenos por necesidad. Sí. Voy a decirlo así, ¿no? En las primeras 5, a partir de las 6 se volvieron como que los superhéroes, güey, como que darle una competencia, porque creo que de las 6 fue cuando empezaron a salir las de Avengers y fue cuando empezaron a salir con sus mafufadas, ¿no? De que saltaban de un puente a otro y no se morían, de un edificio a otro. Bueno, ya. Sí. Ya no te quiero spoiler, pero velas, güey, porque sí están mamalonas. Los autos no vuelan, como chingados, ¿no? Ándale, dice el Brian Conner. Los autos no vuelan y el Vin Diesel, Dominic Toretto. Vamos a probarlo. Y ya después se fueron al espacio y eso, ¿no? Eso ya lo ves, ya lo verás tú. No, sí, muchas mafufadas. Te entretiene, o sea, lo chido es que te entretiene y ya sabes que pues, son eso, son mafufadas. ¿No? ¿Qué ahí va en mi película desde que empezó el podcast. Él les va mi pregunta. El día de ayer, ya para terminar, el día de ayer yo quería ver una película de terror, güey. Me metí en Netflix, no me gustó ninguna, por los títulos y por lo que escuchaba ahí en el resumen. De ella más bien. Metí a Prime, no vi ninguna que me llamara la atención. Me metí a Max y no me gustó ninguna. ¿Ustedes pueden decirme una película de terror que no sea sangrienta, que no signifique de destripar, güey, sino que sea una película de terror de espantos, que digan ustedes, vale la pena? Y ya les diré yo si la he visto o no la he visto. A ver, digan ustedes, recomienden una. Porque el anterior me... El Aro. Ah, pero películas nuevas, güey. Ah, entonces El Espinazo del Diablo. Sí, ay, no, tampoco. No, pues ya valió, verga. No, pues es que ya les he comentado que yo de películas de terror no me late. La neta. ¿Tú, cholo? Sí, eso también pensé. No, pues no. No, te iba a decirte, Rafael, pero si no quieres con destripamientos y violencia excesiva, no. ¿Cuántas películas? Lejos con eso. Espérame, es que la de Terrorífer vi una, pero creo que esa es europea, creo que es de París, si no mal recuerdo. No está mal poder, o sea, sí se pasan de verga con el destripamiento, pero no es tan exagerado. Pero no está mal, güey, pero no sé cuál de las, porque creo que son tres que salieron ya, ¿no, cholo? ¿O tú ya viste la saga? Son dos actualmente, pero ya va a haber una en cines, creo. ¿Cuál es la que sucede en París, güey? La de París que mata a dos viejas. O sea, es que dices, es una película de terror, pero es la uno, creo. Nada más se chinga a dos viejas. Ah, que hace su desmadre, pero no hace su desmadre, pero sí hace su desmadre, es la uno. La uno. Porque la dos supuestamente es la de Terrorífer el inicio, ¿no? Que una película de video, no. Que una película de. Que el güey supuestamente surge de una película de VHS, ¿no? Ese es el Aro, ¿no? No, güey. Bueno, yo vi así el tráiler de Terrorífer 1. ¿O cómo se llama Terrorífer el inicio? Así se llama. Está en Amazon Prime. Terrorífer. Ah, Terrorífer el inicio creo que es de 2000 y algo. Pero sí creo que es la de París. Y ya la que yo te estoy diciendo es como del 2014. La 2 es del 17 y... No, a ver, estamos mal. La de Terrorífer es de 2016. La 1. La 1. Ajá. Pero hay una precuela donde sale el Terrifier y es Está el Terrifier el inicio, que es del 2013, papá. Y luego. Ándale, del 2013. Sí, luego sí, está sí. Terrifier 2, que es del 2022. Y la que va a salir, o ya salió, es la del 2024, que es de Navidad. Ah, ¿verdad? Que es la mano? Más nueva. Bueno, va a ser la más nueva. Ajá. Pues sí.
Entonces no sé cuál vi yo, güey. Nada más digo que en esa que yo vi, mata a dos viejas. O sea, nada más va por dos viejas. Todo el pedo pasa con dos viejas. Pero no sé si es la 1 o la 2. Yo creo que es la 1. ¿Iban disfrazadas? No me acuerdo, güey. No, creo no iban la... disfrazadas. Están en un carro las dos morras. Empiezan con que se les descompone el carro. Y al güey se lo topan en un restaurante. Es la 1, sí. ¿Es la 1? Que es okay. Donde lleva su bolsita de herramientas con la que lo mata. Sí. Andas. Que llega un policía y también vale verga. Loco. Sí. Esa está 2-2 poderosa. Así te la puedes chutar. No esperes nada, pero te la puedes chutar. Ok. Después de esa, ¿cuál sigue? ¿La 2? La 2. La 2. Esa sí no la he visto. Dicen que es muy violenta. Yo no la he terminado de ver. Por lo mismo. Yo no aguanto la violencia. Aunque la protagonista está bien sabrosa, bien guapa. Está vestida bien. Pero la mata al final, vale verga. El chiste es que también el güey, güey, pues, del terrorífero poder, es como un güey, como Freddy Krueger. Ajá, pero vestido de payaso, todo culero. Entonces, pero es como un demonio. Al final, no te explica muy bien qué es, pero es como un demonio porque lo matan, lo apuñalan, lo sangran y dices, pues güey, ya va a morir este pendejo. Pero no, güey, porque es como un demonio. No se puede morir. No sé si me explico. Ok. Sí. Entonces, es como un Freddy... A los muertos. Es como un Freddy Krueger. Ajá, o sea, no se muere, güey. O sea, lo puedes matar, apuñalar, disparar y el güey no se muere. Pero no sé si en esta nueva que dice en la tercera... ¿Cuál es la tercera? ¿El inicio? No sé si expliquen ahí. El inicio... No sé si creo que explican su origen en la 2. ¿En la 2? De por qué es inmortal y eso. Sí, creo okay. que es en esa, donde dicen, no, pues es que el hijo de su pinche madre es inmortal por esto y por esto. Habría que verla. Pero bueno, esa ya la vi. Yo la que vi y sí les recomiendo, se llama, ya no me acuerdo cómo se llama. Ajá. ¿Han visto la de El Exorcista? ¿Cuál de todas? Sí, ¿cuál de todas? ¿El exorcismo de Dios? No. Véanla. No. Véanla. No se las voy a contar. Véanla, está muy buena. ¿Han visto el exorcista del Papa? Tampoco. El exorcismo del Papa, ¿no? El exorcista del Papa. No, el exorcista del Papa. El protagonista es Russell Crowe, el que la hace de gladiador. También está... No se la vayan a... O sea, tampoco no se me vayan a mal viajar, güeyes. Así de que no mames, güey. Así bien pinche terrorífica como la original. No, güey. O sea, véanla y se va... Está entretenida. Pero de ahí en fuera todas las que he visto de terror, no más ni madres, güey. Y no me había dado cuenta que hay un chingo de películas de zombies, pero lo pendejo. Como que se volvió tendencia, ¿eh? Sí. Y como que se dispararon aún más ahora en el 2020. Sí, ya que te digo, güey. Yo la recuerdo mucho en la época de los 2000, 2010. A partir de ese tiempo, las películas de zombies. No, bueno, es que sí. El auge de Walking Dead. No, pero ya surgieron desde antes, güey. Yo me acuerdo que había una que se llamaba El Despertar de los Muertos Vivientes, güey, que era de los 60s, güey. En blanco y negro. Y pinche película, no, güey. Sí, te trauma, güey. Déjame ver la fecha. De George Romero, ¿no? Creo que es el director. Déjame ver, porque no quiero de los muertos vivientes. Es que hay una que es del 2021 y esa no es. De los muertos vivientes, pero no es esa. ¿Sí se llama así, poder? Somos Star Fox. Ah, no, ¿verdad? El despertar de los muertos vivientes, ¿sí es esa? No sé, güey. Te digo, creo que el director es George Romero. Sí, sé. ¿Sabes quién es George Romero, no, Draco? 1980. Es que ni siquiera es de los 80, güey. Es como de 1960. Ay, cabrón. A ver, si no, pues está más vieja. Un poco antigua, sí. Sí, les digo que es en blanco y negro, por eso digo que es de los 60. No manches, imagínate. Perdón. Se llama La Noche de los Muertos Vivientes. La Noche de los Muertos Vivientes. Y fíjense, de todas las películas de zombies, es la que para mí tiene más sentido. Es de 1968. La película dura una hora y media, güey.
¿Quién es el director? ¿Quién es el director? Espérame, la noche de los muertos vivientes, espérame. La noche. 1968. Resumen, vamos a ponerle aquí un resumen. Reparto. Director, George Romero, tienes toda la maldita razón. Te dije, yo sabía que George Romero, sí. Y esa película, güey, es la única que le he visto con sentido de por qué son los zombies como son, güey. Y está chingona. Porque son como. ¿Tú desde qué he jugado Death Racing? No. Te la spoileo. Supuestamente ahí lanzan un cohete a la luna que les falló. Y entonces el cohete choca, o sea, cae en Estados Unidos. Explota y cae en Estados Unidos. Tiene una falla y se estrella en Estados Unidos, vaya el cohete. Pero el cohete tiene una radiación que querían eliminar en Estados Unidos, que por eso querían mandarlo a la luna. Y como la radiación al chocar el cohete se esparce en Estados Unidos, en todos los cementerios, todos los que ya estaban muertos regresan a la vida. Pero nadie de los personajes, de los protagonistas, que en particular es un güey negrito y una vieja güerita, saben el pedo, güey. Nada más empieza el pedo en que los empiezan a atacar a lo pendejo. Entonces, sin explicación, o sea, toda la pinche ¿cómo se dice? Toda la película está en intriga de por qué lo están atacando y eso voy explicándose el por qué, ¿no? Y toda su comunicación se basa en el radio. Entonces llegan a una casa donde se meten y ahí los zombies empiezan a, como hordas. Entonces al principio pues sí los empiezan a combatir porque son pocas hordas, luego llegan más hordas y dicen pues no mames, no voy a poder con ellos, entonces hay que tapear la casa, entonces la empiezan a sellar, ¿no? Pero los zombies pues obviamente se desmadran, aunque se desmadren los brazos, las piernas, empiezan a romper las maderas y todo. Y estos güeyes pues no mames, ya no tenemos para dónde ir, y dice un güey pues vamos a darnos a la fuga en una camioneta, le llenamos gasolina y nos vamos todos a la fuga. Y un güey dice, no mames. Ajá. Y un güey dice, no mames, vamos a meternos a mi sótano, lo cerramos por dentro y ahí no entran porque no entran. Y todos, no mames, güey, pues ahí ya no tendríamos para dónde escapar, güey, va a valer verga el asunto, güey, no. Al final se meten al sótano porque pues ya no pueden cubrir toda la casa. Pero dentro del sótano dicen, pues a la verga, güey, nos tenemos que abrir de aquí porque no vamos a durar, güey. Nos vamos a quedar sin comida y su puta madre, dice un güey. Total que salen, se muere la mitad. Porque quieren llenar la camioneta de gasolina y en eso explota la gasolinería, un desmadre. Y total que fracasan. Entonces se regresan al sótano, lo cierran y pues ahí se quedan, güey. Total que muchos de ellos se mueren y se quedan encerrados el negrito y otra vieja ahí, otros cuantos ahí se quedan encerrados. Y se empiezan a matar. Bueno, obviamente un niño se queda ahí que está enfermo, se muere. Y pues obviamente por la razón se vuelve zombie, pues ya, los matan. Y el único que queda con vida es el negrito. Dice, pues verga, güey. Ya el otro día empieza a escuchar disparos. Y el pendejo, por no querer hacer ruido para no atraer a los zombies, porque sabía que con ruido los atraía, se asoma muy sigilosamente. Lo ven, hacen una, ¿cómo se dice? Una campaña o una. Pues un chingo de güeyes, soldados, güeyes con armas y todo, para ir a cazar a los zombies, porque ya saben que con un balazo en la cabeza se mueren. Y como el pendejo no hace ningún ruido, se asoma, los ve. No gritan ni madres porque tiene miedo que les griten los zombies. Uno de esos güeyes lo ve. Dice, no mames, queda un zombie. ¡Pum! Le dan un balazo en la cabeza y se muere. Y ahí se acaba la película. Ok. ¿Cómo ves? No mames, no sé qué final está más culero. ¿Si ese o el de... Game of Thrones? Sí. No. Se me olvidó el pinche nombre. Aulas. ¿Aulas? Andas. Algo así como Aulas. Ándale. Pues yo creo que de ahí se se inspiraron, güey. O sea, es cuando dices, no mames, güey. O sea, está chingón. Pero véanla, porque sí, la película está mamalona. Y la vieja, la güera, güey. O sea, el trauma que tiene esa vieja de que mataron a su hermano, se queda traumada, güey. Y tampoco no hablan. O sea, dices, no mames, esta vieja en vez de ayudar, güey, es una carga, una mochila, dicen por acá, ¿no? En los videojuegos. Pero bueno, quería contar. Como en Death Racing. Pues a lo mejor Dark Racing se inspiró igual en esta película de La Noche de los Muertos Vivientes. De hecho. Pero bueno, ¿algo más se quieren que comentar o ya nos largamos, muchachos? Ya vámonos. Vámonos, sí, chicos. Todo chido. Todo chido esto de las películas y yo quería que me recomendaran una película de terror, pero ya vi que se me quedaron cortos. No hay. Ya no hay películas de terror buenas actualmente. ¿Ni La Monja? Espérate, Smile 2, a ver si está buena esa. No me gustan las de Smile. No me gustan las de... O sea, yo digo de terror, pero que tenga espantos, ¿no? De que tenga sangre. A mí el gore no me gusta. Me gusta terror. De espantos.
Pero bueno, vámonos. Yo soy Dracón. Gracias por escucharnos. Esto es una vez más el podcast Toma Libres. Gracias, muchachos. Vámonos. Pues vámonos. Yo soy Pablo Latino. Nos escuchamos en la próxima. Bueno, esto fue todo. Yo soy el Chololo 66. Hay que irnos. Adiós. Una vez más hicimos un gran espectáculo el día de hoy, rompiendo récords, pero aún sin parar al ingeniero Changuito. Nos vemos hasta la próxima.